Ahora vamos a tejer este polo que está hecho con un solo hombro. Entonces, ustedes lo pueden hacer en hilo y lo usan como polito de verano, o si no, lo pueden tejer en lana y lo usan con un polo abajo. Está hecho en la técnica de dos agujas y combinamos este punto fantasía con punto jersey. Los materiales que necesitamos para hacer este polito son 180 gramos de esta lana. Luego vamos a necesitar agujas de 4.5 milímetros, luego otro par de agujas de 4 milímetros y también de 3 milímetros. También vamos a necesitar un botón, tijera y aguja para coser. Para hacer este polo, para tejerlo, como vieron ustedes en la lista de materiales, necesitamos 3 números de aguja. La parte de abajo del inicio hemos tejido con la aguja de 4 milímetros, al igual que el borde de la parte de adelante y también la sisa. Luego, el cuerpo hemos tejido con agujas de 4.5 milímetros y este adorno, esta tira, le hemos tejido con aguja de 3 milímetros. Para tejer este polo se tejen dos piezas, una delantera y una espalda. Entonces, en ambas piezas se inicia con la parte de abajo. ¿Ven? Se comienza con la parte de abajo en el punto 2 a 2, el punto elástico, y luego seguimos tejiendo ya en punto fantasía, luego se cambia a punto jersey y se hace el escote y la sisa. La diferencia entre espalda y delantera es el sentido que ustedes hacen las disminuciones. Por ejemplo, en la delantera se comienzan las disminuciones al inicio de la hilera y en la espalda las disminuciones se hacen al final de cada hilera, las disminuciones del cuello. Para comenzar este polo vamos a montar 73 puntos y tejemos 6 hileras de punto elástico 2 a 2. Entonces comenzamos con el punto de borde que lo tejemos y vamos a tejer 6 hileras tejiendo 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Así ustedes van a ir terminando la primera hilera y luego desde la segunda hasta la sexta van a tejer los puntos como se presentan. Una vez que han terminado las 6 hileras de este punto elástico, hemos tejido en las agujas de 4 milímetros. Entonces, para hacer ya el punto fantasía, vamos a tejer en las agujas de 4.5 milímetros y ustedes tejen este punto fantasía en este color, que en este caso de la muestra hemos tejido en turquesa, por 32 hileras. Una vez que ya terminan las 32 hileras, entonces cambian de color. En este caso, vamos a cambiar a este rosado. Entonces van a tejer 42 hileras más. ¿Ya? Una vez que ya ustedes tejieron estas 42 hileras, entonces vamos a comenzar a hacer las disminuciones de la parte de la sisa. Acá ya hemos tejido las 42 hileras en el otro color. En este caso hemos tejido en color naranja y verde. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer ya el cambio a la parte que se teje en jersey y a la vez se va haciendo la disminución. Entonces comenzamos disminuyendo 4 puntos. Entonces hacemos ya, esta es la disminución de la sisa. Entonces comenzamos con una disminución de 4 puntos. Ustedes sacan un punto sin tejer, no lo tejen y el siguiente punto lo tejen y el punto que no tejieron lo pasan por encima. Entonces así ustedes van a ir disminuyendo los primeros 4 puntos. Una vez que terminan de disminuir estos 4 puntos, entonces tejen toda la hilera hasta el final en jersey derecho. O sea, quiere decir que todos los puntos los van tejiendo al derecho. Luego, en la siguiente hilera, tejen todos los puntos al revés.
Ahora vamos a tejer la tercera hilera en la que vamos a hacer una disminución de 2 puntos. O sea, ustedes sacan un punto sin tejer, tejen el segundo punto y el punto que no tejieron lo pasan por encima. Luego vuelven a tejer el segundo punto y el punto anterior lo pasan por encima. Esta es la segunda disminución de la sisa. Luego van a tejer todos los puntos al derecho y regresan tejiendo todos los puntos al revés. Ahora vamos a empezar la hilera 5 en la que hacemos otra disminución de 2 puntos. Entonces sacan un punto sin tejer, tejen el primero, el segundo o el que no tejieron lo pasan por encima, luego el segundo punto lo pasan sin tejer y el que no tejieron lo pasan por encima. Esta hilera ustedes van a terminarla, o sea, todos los puntos los tejen el derecho hasta el finalizar y luego vamos a hacer la primera disminución del cuello al inicio de la siguiente hilera que toca al revés. Ahora estamos en la hilera 6. Entonces, la hilera 6 comenzamos ya la disminución del cuello. O sea, que en un lado van a disminuir la sisa, que es la parte de la manga, y en el otro lado van a disminuir los puntos para formar el cuello. Entonces, la primera disminución va a ser de 6 puntos. Tejen un punto, tejen el segundo punto al revés, porque ya estamos en la parte del revés, y pasan por encima el punto que no tejieron. Entonces, así ustedes van a hacer esta disminución, los 6 puntos, y tejen toda la hilera hasta llegar a la hilera en que estamos haciendo la disminución de la sisa. Continuamos haciendo las disminuciones de la espalda de esta manera. Entonces, ahora nos toca la hilera número 7, en la que en la parte de la sisa vamos a disminuir 1 punto. Ustedes tejen todos los puntos al derecho y luego en la hilera 8, que ya toca al revés, entonces comenzamos haciendo la disminución del cuello, que serían 6 puntos. Cerrando los 6 puntos, ustedes tejen toda la hilera al revés, luego de hacer esta disminución, tejen toda la hilera al revés y llegan al final de la hilera. Entonces, la siguiente hilera ustedes la van a tejer al derecho y se inicia con la segunda disminución de 1 punto. Ustedes en la parte del sisa hacen una disminución de 1 punto. Tejen toda la hilera al derecho y luego voltean el tejido y cuando comienza la siguiente hilera al revés, entonces van a volver a hacer otra disminución de 6 puntos, o sea, cierran 6 puntos. Tejen toda la hilera al revés y vuelven, o sea, le dan la vuelta al tejido y van a hacer la última disminución de 1 punto en la parte de la sisa. ¿Ven? Entonces, hacen esta última disminución de 1 punto de la parte de la sisa, vuelven a tejer toda la hilera y vamos a hacer la cuarta disminución, o sea, ustedes dan la vuelta, comienzan a tejer al revés y van a hacer la cuarta disminución de los 6 puntos. Entonces, cierran esos 6 puntos, tejen toda la hilera al revés, pero al llegar a la sisa ya no hacen ninguna disminución porque ya terminamos de hacer todas las disminuciones de la sisa. Entonces, voltean el tejido y vuelven a tejer al derecho, pero esta vez ya recto. En la parte del inicio de la hilera ya no hacen la disminución de la sisa. Tejen todos los puntos al derecho y luego al voltear, o sea, ya cuando se teje al revés, seguimos haciendo las disminuciones del cuello, que en esta ocasión ya tocarían 4 puntos. Ustedes tejen todos los puntos al revés, porque ustedes hacen las disminuciones del cuello. Acuérdense que las hacen en las hileras al revés. Cierran esos 4 puntos, tejen toda la hilera al derecho, voltean el tejido y ya no sin hacer las disminuciones, tejen al derecho. Voltean el tejido, entonces ahora van a hacer una disminución de 3, o sea, van a cerrar 3 puntos. Tejen
toda la hilera al revés, voltean el tejido, lo tejen al derecho. Vuelven a voltear el tejido y van a hacer una disminución de 2 puntos. Una vez que terminan esa disminución de 2 puntos, que es al inicio de la siguiente hilera que estamos tejiendo al revés, la tejen todos los puntos al revés. Voltean al tejido, lo tejen al derecho. Ahora, la siguiente disminución van a ser también 2 puntos. ¿Ya? Entonces, ustedes van a seguir haciendo estas disminuciones al inicio de las hileras que tejen al revés, van a hacer 7 disminuciones de 2 puntos. ¿Ya? Una vez que ya terminaron de hacer las 7 disminuciones de 2 puntos que se hacen en las hileras del revés y las hileras del derecho tejen recto, entonces se termina con 6 hileras recto. ¿Ven? Estas 6 hileras ustedes las van a tejer en jersey recto sin hacer ninguna disminución. Luego, en la parte de arriba, una vez que tejieron estas 6 hileras, lo van a cerrar con hilo de desecho para luego poder cerrar el hombro. Para hacer las disminuciones de la delantera, entonces se hace, en la parte de la derecha se hacen las disminuciones del cuello y en la parte de la izquierda se hacen todas las disminuciones para la sisa. Es decir, que cuando ustedes tejan en hileras derecho, hacen las disminuciones del escote, o sea, la parte del cuello. Y cuando tejan al revés, hacen las disminuciones de la sisa. Así ya les quedan terminadas las 2 partes. Esta parte es la delantera y esta parte es la espalda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es coser. Lo primero que se cose es la parte que es el hombro. Y como está tejido en jersey, entonces vamos a juntar derecho con derecho y vamos a tejer con la costura invisible. Entonces ustedes enganchan uno de los hilos que dejaron en la aguja y comenzamos a tejer. Enganchamos el primer punto. Luego vamos a enganchar el punto que está junto a donde sale el hilo, ustedes lo enganchan y regresan al primer punto. Luego, el siguiente punto lo enganchan donde está el hilo, enganchan el siguiente punto y regresan al punto de inicio. Así, ustedes van tejiendo todos estos puntos que quedan arriba, que son 7 puntos, y luego una vez que terminan, le hacen nudo y le sacan este hilo de desecho. Acá ya he hecho el nudo y he retirado el hilo de desecho. Entonces vamos a coser la parte de los costados. Para eso vamos a enfrentar los reveses y comenzamos a coser el costado. Enganchamos la lana del color, por ejemplo, del color en este caso verde, vamos a coser la parte con hilo verde. Damos la vuelta al tejido y vamos a enganchar en la parte del otro lado, o sea, en la espalda. Entonces, vamos a tomar el punto, o sea, de la delantera y enganchamos al punto de la espalda. ¿Ven? Así van ustedes cosiendo todo este costado. Una vez que terminan de un color, en este caso el color verde, enganchan el color naranja y vuelven a unir este lado. Una vez que terminaron ya de tejer el lado, de coser este lado, entonces vamos a coser el otro lado. ¿Ven? Siempre en la parte en que está con lana verde, en este caso lo cosen con lana verde, y la parte que está con lana naranja lo cosen con lana naranja. Ahora, lo último que falta es los bordes que le hemos hecho en elástico. Entonces, para el cuello, ustedes van a levantar 140 puntos, o sea, 70 puntos en la delantera y 70 puntos en la espalda. Entonces, van a tejer 3 hileras de elástico 2 a 2 y luego lo cierran con el mismo hilo, procurando que sea un poquito flojo porque esta es la parte del cuello. Ahora, la parte de la manga vamos a levantar igualmente, vamos a 56 puntos
O sea, en todo alrededor, delantera y espalda, son 56 puntos. Ustedes también tejen tres hileras de este punto elástico 2 a 2 y luego lo cierran. Entonces, ahora ya queda el polito listo. Lo único que faltaría es hacerle este detalle que queda en el otro lado del hombro, que es una tira que le he tejido en 10 puntos, pero he usado con la aguja de 3 milímetros. Entonces, esta tira ustedes van a montar 10 puntos y van a tejer en punto arroz 100 hileras. Entonces ustedes montan los 10 puntos, lo tejen en punto arroz 100 hileras. ¿Ves? Una vez que terminaron los 10 puntos, los 100 hileras, entonces cierran y lo van a coser en la parte de atrás. ¿Ven? Ustedes cosen esta tira en la parte de atrás, o sea, en la espalda, y luego lo van a enganchar en la delantera con este botón. No se hace ojal porque esto no se abre, esto es solamente es un adorno. Entonces, ustedes la parte de adelante de la tira enganchan en la delantera con el botón. Y así quedó terminado este polito. Esta prenda lo pueden usar ustedes de dos formas. En este caso, que yo le he tejido este modelo, lo hemos tejido con lana. Entonces, lo pueden usar, como ustedes ven que mi nieta lo está modelando, con un polo de manga larga abajo. Pero, si ustedes desean, pueden hacer exactamente el mismo tejido, pero lo tejen en hilo de algodón y lo pueden usar como un polito de verano. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperú.com.